Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así arrancamos con la novedad del día de hoy. Pedro Castillo de llegar al poder. Estaré solo por el periodo que manda la Constitución. Desde Chimbote, Pedro Castillo, de Perú Libre, aseguró que respetará la Constitución que actualmente rige en el país. No sé de dónde sacaron que yo me voy a perpetrar en el poder, dijo en conferencia de prensa. Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, continúa con sus actividades proselitistas de cara a la segunda vuelta, donde se medirá en balotaje contra Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En esta oportunidad, desde Chimbote, el profesor cajamarquino aclaró que de llegar al poder respetará la Constitución y solo se quedará 5 años en el poder. Así deslindó y rechazó los comentarios de sus adversarios que aseguran lo contrario. No sé de dónde sacaron que yo me voy a perpetrar en el poder. El poder lo tiene el pueblo y este mandato solamente será por el periodo que esta Constitución establece, subrayó en una escueta conferencia de prensa. En vísperas, trabajadores del Ministerio Público suspendieron una de sus actividades proselitistas por no respetar los protocolos de bioseguridad. El candidato de Perú Libre estaba brindando un discurso encima de un auto cuando las autoridades lo abordaron. Paralelamente y en conferencia de prensa, la premier Violeta Bermúdez aclaró que los protocolos electorales continúan vigentes. En ese sentido, hizo un llamado a los candidatos a respetarlos. Recordar a las agrupaciones que todavía siguen en carrera que los protocolos para campañas electorales están vigentes, que por favor propicien a su respeto, que tengamos una campaña constructiva, que se eviten agravios y cualquier tipo de insultos. Es una gran oportunidad para sumar esfuerzos y continuar una democracia más sólida, comentó. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en un próximo video de Farándula Perú y más. Hasta pronto. Bye bye.